Buenos días. Iniciamos esta última jornada de ese plan formativo online que hemos desarrollado en las últimas dos semanas, en las que hemos tenido desde pequeñas acciones formativas a dos jornadas, entre las que se incluye la de hoy, y bueno, con el deseo de que realmente esto haya servido, cuando menos, para que tengamos más claras determinadas cosas y, por otro lado, para que conozcamos a experiencias y personas que han tomado decisiones en este mundo del comercio que realmente puedan servirnos. Yo desde aquí, ya que, como digo, hoy terminamos, y desde el Grupo de Desarrollo Rural, lo que quiero es, primero, el agradecimiento a las personas que han estado con nosotros. Hoy, por ejemplo, agradezco enormemente a las personas que vais hasta aquí exponiendo vuestros modelos, lo que habéis hecho, que yo creo que va a ser interesantísimo, pero quiero agradecer también a las 10 asociaciones empresariales de los otros tantos municipios del Valle del Guadalquivir que han colaborado constantemente con nosotros para preparar este plan para llegar al mayor número de gente posible y, por tanto, vaya desde aquí nuestro agradecimiento. Y, por supuesto, a la Diputación Provincial de Córdoba y a IPRODECO que con su apoyo nos permiten realizar los eventos. Las horas de realización, pues bueno, siempre serán buenas o serán malas. Lo importante es que seamos capaces de aprovecharlo y conocerlo. Esto, todo este plan, en breves días quedará en nuestro canal de YouTube, con lo cual también podrá ser consultado. Sin más, y para empezar ya con rapidez, pues vamos a la primera persona que nos acompaña, que está ya aquí con nosotros, que es Antonio Fagundo, que nos va a contar su experiencia en el montaje de un negocio cuyo título ya es bastante llamativo, que es masaltos.com. Antonio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y adelante. Muchas gracias a vosotros y buenos días, y sobre todo gracias a la organización, ¿no?, por montar todo esto para que la gente tenga formación y además de forma tan, tan intensa y tan online como estamos últimamente. Bueno, pues como decían, yo me llamo Antonio Fagundo. A mí me gusta mucho hacer las conferencias y estas cosas y las charlas en presencial, porque como hablo rápido y vocalizo poco, entonces la gente me puede preguntar, me para, oye, no me he enterado, no he entendido, y además tengo un poco de alergia, con lo cual hoy encima en remoto igual alguien se pierde, pero bueno, confiemos en que no. Yo la verdad es que hoy quiero contar un poco, pues, la historia de la empresa que dirijo hoy día y que fundaron mis padres en 1993, que se llama Masaltos.com. Masaltos.com es una empresa un poco atípica, es una empresa que se dedica a la venta por internet de zapatos con alzas. O sea, son zapatos normales y corrientes a la vista, pero que te hacen crecer 7 centímetros. O sea, que la persona que los lleva es más alta 7 centímetros. Este producto que se le ocurrió a mis padres en, pues, poco antes del 93, a raíz de una lesión que tuvo mi padre jugando al tenis y tuvo que llevar unos zapatos ortopédicos con unas alzas dentro, pues entonces él, digamos que evolucionó ese zapato, porque él decía que los zapatos ortopédicos eran como muy vastos y muy vastos con B y con V, ¿no? O sea, de grande y de feo, ¿no? Y entonces él decía que había porque no podía llevar un zapato bonito con el alza que le hacía falta para curarse de la lesión. Y entonces desarrolló eso. En 1993 empezamos con una tienda, solamente una tienda en Sevilla. Era un poco, todo era un comercio local básicamente, pero él decía que este tipo de producto es un tipo de producto que tiene que llegar a la gente uno a uno. ¿Por qué? Porque los zapatos con alza están muy vinculados a la altura, obviamente, de las personas, y las más de las veces detrás de ello hay un complejo. Entonces a la gente como que le da un poco de corte. Y él decía, pues vamos a hacer una cosa. Como la gente no viene a la tienda, vamos a mandarle catálogos a sus casas. Vamos a hacer venta a distancia. Esa venta que en aquel momento tenía muy mala fama porque vendían agua imantada y pulseras estas de no perder el equilibrio. Había mucha estafa, ¿no? Pero bueno, ellos decidieron empezar así en el 93 con mucha ilusión, porque además ellos creían que podían llegar desde la tienda a todo el mundo. De hecho, inicialmente se llamó Splash Ibérica porque querían copar llegar a toda la península ibérica, y en 1994, como el tema del catálogo funcionaba muy bien, mi padre tuvo una idea maravillosa que era, oye, ¿por qué no montamos una página web?
que una página web ahora es medianamente fácil de montar. Quiero decir, hay tutoriales en YouTube, son muy intuitivas, ¿no? Pero en 1994 no era tan fácil. De hecho, hoy día por 30 euros puedes montar una página web y que funciona además. Y en aquel momento, pues creo que recordaba que les costó como 1,5 millones de pesetas solamente un fondo azul con letras en blanco, que no había más nada. Aquello era como una especie de toma de contacto con los clientes, ¿no? Era un sitio donde especialmente los europeos, porque los españoles todavía no estábamos muy en internet, todavía estaba todo muy verde, pero tenían datos de contacto. ¿Cómo pueden llegar hasta ti? Aparecía un número de fax, aparecía un email. Era bastante interesante. De hecho, cuando la empresa, mis padres se meten en Internet en 1994, bueno, somos la página web más antigua de Andalucía. O sea, y obviamente la más antigua de España, que yo recuerde, es de diciembre del 92. O sea, que tendremos que estar entre las 20, 30 más antiguas. Es algo bastante interesante. ¿Por qué? Porque a raíz de esa venta por catálogo y a raíz de esa página web, lo curioso es que estando en una tienda pequeña en el centro de Sevilla, en 1996 nos llegó un pedido desde Dinamarca. Dinamarca, que para los que no lo sepan, creo recordar que es el país con la media de altura más alta de todo el mundo. Y llegó un pedido desde Dinamarca. Y claro, los españoles son muy dados a ridiculizar a los extranjeros, ¿no? A hacer bromas, a reír, ¿no? Cuidado, ¿verdad? Este tío está loco, ¿cómo ha llegado? Pero sin embargo, mi padre decía, bueno, este hombre, ¿cómo ha llegado desde Dinamarca a comprarme un zapato en Sevilla? Y él empezó a pensar y a darle muchas vueltas a la cabeza y se dio cuenta de que la página web aquella famosa de fondo azul con letras en blanco era la que hizo que ese hombre de Dinamarca llegase a nuestra empresa y comprase un zapato, no como conocemos hoy el comercio electrónico, pero sí a través de un email. Que básicamente era un poco lo que había en el momento. ¿Por qué es importante? Porque a partir de ahí nos dimos cuenta, o sea, al poco tiempo entró un pedido de Alemania, luego llegó otro de Francia, luego llegó otro de Italia, y entonces nos dimos cuenta de que bueno, masaltos.com y nunca mejor dicho, haciendo un poco juego de palabras con el nombre de la empresa, masaltos.com no tiene techo, es decir, nos dimos cuenta de que el catálogo físico y la venta a distancia llegaba hasta donde llegaba, pero que Internet tenía un potencial que era brutal. Que era tremendo. O sea, eso que nos han contado de que nos puede ver una persona en Australia, eso es verdad. Es difícil, muy difícil, pero es verdad. Y obviamente se puede vender. Es difícil vender, pero bueno, el que no intenta y no lo vende, o sea, lo que no se vende es lo que no se tiene, ¿no? Entonces ellos empezaron a trabajar mucho el Internet. Y aquí, de hecho, yo lo digo un poco para contaros qué hacemos realmente dentro de las acciones de marketing online, que son las que nos dan esa visibilidad, ¿no? Para nosotros siempre ha sido fundamental trabajar lo que se conoce como SEO. El SEO es el posicionamiento orgánico, es decir, el contenido que tiene tu página web, los textos que tiene, las imágenes que tiene. Eso es lo que hace cuando tú busques algo en Google, aparezcas de los primeros gratis, ¿vale? Eso viene muy bien porque cuantas más veces aparezcas el primero y más clics recibas, Google va a entender que eres importante, o sea, que eres relevante para lo que buscan las personas. Y entonces te va a poner todavía más arriba con tu versión de ordenador, con tu página web, tu versión de móvil y con todas las herramientas que da Google que son gratuitas. De la mano del posicionamiento orgánico, que conocemos como SEO, viene el SEM, ¿vale? Y el SEM es básicamente la publicidad en buscadores. Cada vez que hacemos una búsqueda en Internet, arriba del todo suelen aparecer anuncios. Esos son pagados. ¿Cómo se hacen esos anuncios? Yo redacto un anuncio, le pongo un texto y le digo a Google, Google, cada vez que alguien busque zapatos en Sevilla, yo quiero aparecer el primero. ¿Y cómo hacemos eso? Con un sistema de subastas. Yo le pongo un presupuesto y cada vez que aparezca ese alguien busque zapatos en Sevilla, mi anuncio aparecerá primero. Ojo, aparecerá siempre y cuando yo reciba clics, porque esto es el negocio de Google. Quiero decir, si aparece el anuncio varias veces, pero el usuario no hace clic en ese anuncio, Google te va a quitar. ¿Por qué? Porque Google pierde dinero con eso, ¿vale? Ese y el que sale abajo cuando tú haces una búsqueda de un producto y aparecen fotografías o imágenes con la página web y el precio, ¿vale? Se llama Google Shopping. Y eso funciona, la verdad es que funciona francamente bien porque es muy visual. Cuando alguien busca un producto concreto, ya aparece ahí, incluso aparece el precio. Pero el confinamiento, nosotros ya hacíamos antes, pero el confinamiento no nos enseñó a que creo que la única forma que había de entrar en las casas de la gente
era, uno, a través de las redes sociales, y aquí abro, digamos, dos vías, ¿no? Las redes sociales como forma de comunicación, de publicar posts, de publicar lo que queramos, y luego las redes sociales como herramienta de publicidad. Es decir, Facebook, Instagram y demás nos permiten hacer un montón de anuncios y además nos permiten decir a quién queremos llegar. Oye, pues queremos llegar a los hombres que vivan en Madrid, que tengan 35 años, que vivan en el código postal tal, incluso que tengan los intereses que monten a caballo, que les guste ir a leer, que les guste el cine. O sea, nos permite segmentar tanto. Hombre, a veces si segmentan mucho, 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 igual el anuncio no llega a nadie, ¿no? Pero en principio los anuncios suelen llegar. Entonces, como decía, en el confinamiento yo creo que la única forma que teníamos de llegar a la gente realmente era esa, eran las redes sociales, porque todos nos metimos en redes sociales muchísimo. Esa, y la que desde mi punto de vista cualquier comercio electrónico tiene que hacer hoy día, es trabajar los marketplaces. O sea, esto de que han dicho los marketplaces son el futuro y demás, la verdad es que ahora mismo no sé si es el futuro, pero el presente desde luego lo es. ¿Por qué? Porque meterte en un market tipo Amazon o tipo el Corte Inglés o tipo eBay te va a permitir un montón de cosas que tú de por sí no puedes hacer. Quiero decir, para empezar, meterte en Amazon, por ejemplo, lo que va a conseguir es amplificar muchísimo tu negocio. O sea, vas a llegar a personas a las que tú habitualmente no puedes llegar de por sí. ¿Por qué? Porque Amazon está en todo el mundo. Entonces, si tú trabajas los contenidos de los productos, las fichas de los productos, los textos, vas a conseguir que la gente te encuentre. Y que la gente te encuentre y Amazon te va a dar esa visibilidad que tú de por sí no tienes. Y además, vamos, sea Amazon o sea el Corte Inglés, también nos va a dar confianza. ¿Por qué? Porque muchas de las veces cuando compramos en Internet, la gente todavía tiene mucha desconfianza por si nos van a estafar, si no va a llegar el producto, qué es lo que puede ocurrir. Todavía hay mucha desconfianza, pero sin embargo nunca desconfiamos cuando compramos en el Corte Inglés o nunca desconfiamos cuando compramos en Amazon. ¿Por qué? Porque para empezar ellos funcionan muy bien. Si lo quiero, lo compro, me lo quedo, me gusta. Si lo compro y no lo quiero, lo puedo descambiar además al día siguiente. Eso la verdad es que nos ha puesto mucho las pilas a los pequeños comercios electrónicos. Porque nosotros, por ejemplo, en masaltos.com tenemos una máxima y es que cada vez que un cliente pide un zapato, lo entregamos en 24 horas. Es decir, que una persona que esté en España, que esté en el resto de Europa o que esté en la costa este de Estados Unidos, en Miami o en Nueva York, puede pedir un zapato hoy y recibirlo mañana. Eso la verdad es que nos pone en una parrilla de competición similar a la de Amazon, ¿no? Y eso para nosotros es algo obligatorio. O sea, no, nosotros no entendemos entregar más tarde. Obviamente, en países más lejanos se entrega más tarde, pero por una cuestión de aduanas y de distancia, ¿no? Pero eso lo hace muy bien Amazon y otros, por ejemplo, otros comercios electrónicos muy grandes no lo hacen. Y tú puedes comprar, no sé, un frigorífico o un cuadro y tarda una semana en llegarte. Y eso yo creo que está un poco desfasado. Ahí tenemos que ponernos un poco las pilas. Y como decía, Amazon lo ha hecho muy bien, ¿no? Fijaros, yo decía que hacemos todo esto con los marketplaces, con SEO, con SEM. Y por daros un poco los datos, desde que empezamos en 1993 hasta hoy día, yo os diré que, fijaros, en masaltos.com se ha convertido en algo desde el comercio local normal y corriente, una tienda, como decía, en el centro de Sevilla, a una cosa que es internacional. ¿Por qué? Porque gracias a ese crecimiento, nosotros atendemos al público en 9 idiomas diferentes. Es decir, nosotros tenemos gente en el equipo que habla 9 idiomas diferentes. No es solamente que la página web esté en 9 idiomas diferentes, sino que cuando llama un ruso desde Rusia, le responde un ruso al teléfono, no le responde un español hablando un ruso. O cuando llama un inglés, o cuando llama un francés o un árabe. Entonces, ese tipo de comunicación genera mucha confianza en el cliente. ¿Por qué? Porque el comercio electrónico sigue siendo muy frío. No es como entrar en una tienda, que hablas con el dependiente, te puedes probar la ropa, te aconseja, sino que tú entras en la página web y navegas y punto. Entonces, tener a alguien en el otro sitio, yo siempre lo recomiendo, en las páginas web poner un teléfono de contacto, poner un teléfono fijo. No pongáis un 900, por supuesto, porque eso no llama a nadie. Y si podéis evitar poner un móvil, mejor poner un teléfono fijo, que a la gente le da confianza. Cuando llamen, haya alguien al teléfono al otro sitio y le conteste y le pregunte y le guíe, ¿vale? Como decía, atendemos en 9 idiomas diferentes. Desde que empezamos hasta ahora hemos vendido zapatos en más de 120 países en todo el mundo, o sea, en los 5 continentes. Yo he habido, de verdad, ha habido momentos en el que he tenido que coger un mapa para buscar países, como por ejemplo Surinam, que yo creía que estaba en Asia o en África y sin embargo está en Sudamérica. O sea, de verdad que he tenido que coger países, que es que no,
no sabía ni dónde estaban. Pues decía, más de 120 países. Obviamente, para tú poder vender todo eso fuera, tienes que tener una herramienta muy potente. ¿Y cuál es? Como yo siempre digo, trabajo, 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 más trabajo, un ordenador potente y un equipo de gente que sepa. Y eso nos ha permitido que a día de hoy el 95% de nuestras ventas son por internet. Queda un 5% restante que no deja de ser la venta por teléfono o la gente que tiene la tienda. Pero podríamos tener cerrada la tienda, que no es el caso, ¿no? Y todo funcionaría por internet. Porque además, de hecho, por suerte, y eso nos ha permitido salvar varias de las crisis que hemos tenido económicas, el 70% de lo que vendemos, o sea, las dos terceras partes, van fuera de España. Eso, como decía, es mucho trabajo, muy buen equipo y muchas horas. ¿Se puede vender en Australia? Claro que se puede. ¿Es fácil? No. Que no nos cuenten historias, ¿vale? Vender en internet no es nada fácil. Requiere muchísimo, muchísimo, muchísimo gastos. Me preguntan aquí por el medio, ¿y los gastos de envío? Pues los gastos de envío dependen. Nosotros, por ejemplo, tenemos unos gastos de envío en España, tenemos otros gastos de envío para Europa y tenemos otros gastos de envío para el resto del mundo. ¿Qué hemos hecho? Prorratearlos. ¿Vale? Aquí, esto es importante por el tema de la logística. Obviamente, cuando yo me hacen un pedido desde Córdoba, desde Barcelona, el gasto de envío en España es el mismo. Entonces, si nosotros nos equivocamos de talla de zapato, o nos equivocamos de modelo, o simplemente el cliente lo quiere cambiar, hombre, pues no tenemos mucho problema, ¿no? Se le manda al mensajero con el que lo ha enviado, le hacemos una recogida o nos lo envía él. El problema nos lo encontramos a lo mejor y por eso cuidamos muchísimo, muchísimo el detalle del zapato. Lo preparamos, lo limpiamos, lo metemos en una funda, le ponemos tensadores, calzadores. Revisamos que el pedido se corresponde con el zapato. ¿Por qué? Porque el día que te llega un pedido de Sudáfrica y tú envías el zapato a Sudáfrica y te has equivocado, muchas de las veces no te es rentable ni traerlo de vuelta. Es más rentable enviarle otro nuevo al cliente que traerlo de vuelta. Y en este caso, cuando te equivocas con el tema de los gastos de envío, aquí el que gana dinero ya no eres tú, es el de la empresa de mensajería, igual que sea Seguro, MRV o DHL o cualquiera de estas. Entonces, hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado con el tema de la logística y prestar mucha atención. Eso es lo único que requiere son horas, ¿no? No es suerte, es trabajo. Hay una cosa que a nosotros nos vino muy bien por el tema de la altura. Y es que en un momento determinado Bueno, el primer prescriptor que tuvimos, un prescriptor no deja de ser una persona conocida a nivel nacional o a nivel mundial, que en un momento determinado prescribe tu marca, o sea, quiere decir, habla o utiliza tu marca, en este caso nuestros zapatos. En un momento determinado, Felipe González le dijo públicamente que José María Aznar era cliente nuestro. Claro, él no lo dijo como un halago, o sea, él lo dijo como seguramente como un insulto. Y José María Aznar, pues, salió presidente del gobierno y ganó las elecciones. Entonces, claro, nos encontramos con que, leche, el presidente del gobierno de España es nuestro prescriptor. O sea, un tío que además se conoce a nivel mundial, lleva zapatos nuestros. Y ahí nos dimos cuenta de que había un filón. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos ha pasado a conocer como los zapatos de Tom Cruise o los zapatos de Sarkozy. Y eso funciona muy bien porque si os metéis en Google y ponéis los zapatos de Tom Cruise, los zapatos de Sarkozy, aparecemos nosotros y aparecen fotos de estas dos personas con zapatos nuestros. Obviamente no tenemos ningún contrato de imagen nada, pero bueno, es cierto que ellos públicamente han reconocido ya ese tipo de zapatos. Luego hay otros como, bueno, Mick Jagger de los Rolling Stones lo ha dicho, Pablo Motos lo ha dicho varias veces, hace poco Carlos Herrera, que mide 1,91. También lo ha dicho, lo dijo en la radio, que él consume zapatos desde los nuestros, y es algo que nos agrada, porque además cada vez que este tipo de personas hablan de los zapatos se nota un pico de tráfico, o sea, hay un pico grande de visitas en la página web y obviamente hay un pico de ventas, ¿no? Y estas cosas son fundamentales. Esto requiere horas, trabajo y mucha formación. Es fundamental. Dentro de la transgresión, digamos, del negocio local a lo internacional o a transformarnos digitalmente o a digitalizarnos, como lo queráis llamar, a meternos en el mundo de Internet, esto requiere formación. ¿Por qué? Porque las técnicas de venta, atención al cliente, de marketing, obviamente con el tiempo han ido evolucionando. Pero desde los últimos 10 años hacia aquí, la venta online, que es la que está copándolo todo, o sea, el comercio electrónico,
evoluciona de verdad a una velocidad tremenda. Es decir, yo que he estudiado también en marketing, te estás dando cuenta de que o te empiezas a poner las pilas de forma rápida o se pasa el tren, pero, por ejemplo, mi padre ya pasa olímpicamente de internet, dice, te encargas tú que para eso eres más joven. Y además, con toda la razón, ya le he hecho el hombre las horas suficientes. Pero es verdad que el marketing online evoluciona muy rápido. Todos los días hay una tecnología nueva, hay una herramienta nueva, hay una forma de hacer anuncio o marketing nueva, y eso requiere formación. Yo a mi equipo se lo tengo dicho, y bueno, yo incluso doy clases, pero estudio mucho, ¿no? Yo sobre todo los viernes dedico gran parte de la mañana a la tarde a estudiar y a ponerte las pilas, porque de verdad se va todo. De hecho, hoy os quería decir que tengo la suerte de todo esto que estamos haciendo, pues entre tres personas escribimos un libro, ¿vale? Que se llama Cómo montar una tienda online y que venda. Y en verdad lo que empezamos a hacer entre todos fue recopilar todo lo que hacemos de forma diaria, pero explicándolo con palabras llanas para que mi madre, cuando lea esto, lo entienda. O sea, yo no pretendo que mi madre monte una página web y se ponga a vender. Pero si tú lees esto, eres capaz de hacerlo. En el sentido de que está explicado con palabras llanas. O sea, todo esto que hemos hablado aquí ahora mismo, que yo he sido muy, muy llano, hemos quitado todos los tecnicismos, los anglicismos. Está hecho para que te enteres desde cómo se coge una página web, cómo se selecciona el dominio, cómo se monta después en un servidor el CMS, que es la herramienta que te permite tener la página web y que se estructuren las categorías, las fotografías, todo ese tipo de cosas. Cosas que habitualmente hacemos que son ilegales y no nos damos cuenta, como por ejemplo mandar publicidad a través de WhatsApp. No es que sea ilegal, pero tiene unos requisitos, ¿no? Y son cosas que son súper importantes, pero que las hacemos diariamente. Por ejemplo, ¿quién no ha recibido nunca un email de díselo a un amigo, ¿no? Y tú coges el email y se lo reenvías a un amigo. A veces eso puede ser ilegal. Otra cosa que sí os diría. Hay una cosa que es fundamental, bueno, realmente todo es fundamental, quiero decir, son muchas patas las que permiten que un negocio funcione, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en masaltos.com trabajamos mucho porque, como decía, la primera fuente de tráfico que tenemos es el SEO, o sea, el posicionamiento orgánico. La gente entra, hemos generado ya mucha marca y la gente entra en Google y pone, en el buscador pone masaltos o pone masaltos.com. Eso hace que tengamos una marca medianamente reconocida y hace que el tráfico que llega a nuestra página web sea gratuito. ¿Vale? Obviamente la segunda parte es, como decía, el SEM, que es toda la publicidad en Internet, los anuncios de Google Ads, de Google Shopping, el marketing, todo eso. Y la tercera que me parece fundamental, lo digo porque es que lo que hay que trabajar, es tu propia base de datos, es decir, los emails que tienes de tus clientes. ¿Cómo se trabaja esto? Pues mandándole emails, mandándole el famoso newsletter, o sea, un correo informativo en el que le enseñamos al cliente modelos de zapatos nuevos que hemos sacado con alza para que sea 7 centímetros más alto, o le ponemos alguna promoción en concreta, o le explicamos que vamos a hacer algún tipo de acción nueva, o le decimos que vamos a sacar, o que hacemos la rebaja, o que hay algún tipo de zapato en promoción en un momento determinado. Esto funciona mucho, ¿por qué? Porque son tus clientes, ya te conocen. Y tus clientes, lo bueno que tiene, además en nuestro caso, es que repiten. Porque nuestro producto es de repetir, o sea, tú no puedes ir cambiando la altura continuamente, porque entonces perdería un poco la esencia. Además, la gente se da cuenta, ¿no?, de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, como nuestro cliente es muy fiel, pues trabajamos la base de datos, la segmentamos por países o por ciudades y hacemos esas cosas. ¿Por qué digo trabajar la base de datos propia? Porque lo que sí es verdad que no es muy razonable, os lo digo como consejo, es que utilicemos o compremos bases de datos externas. Es decir, bases de datos que no son nuestras, que las vende una empresa, que son direcciones reales la mayoría de las veces, pero no son tus clientes. Esas personas no te conocen. Entonces, como no te conocen, estás tirando el dinero. Cuando tú mandas ese email a personas que no te conocen, seguramente lo borres directamente a la basura. Oye, ¿cómo es? Pero si tienes tu base de datos al día, trabajada, vas a conseguir que tus clientes vuelvan continuamente a tu web y sigan comprando. ¿Cuántos emails se deben enviar? Pues ni idea. Yo creo que lo mínimo es uno a la semana. Creo que es lo mínimo. ¿Puedes enviar más? Sí, no veo por qué no. Hay gente que dice, bueno, pero es que si los acosas y le mandas muchos emails, se van a dar de baja.
hombre, la frecuencia, quiero decir, el número de email que mandes va a influir. Pero yo siempre digo lo mismo, igual que se dan de baja, también se dan de alta. Entonces, hombre, no es que vayamos a freír a los clientes a email, pero bueno, que si queremos enviar uno, queremos enviar dos o queremos enviar tres, no pasa nada. Todos los días recibimos correos de Amazon o de Venta Privé, y son todos los días y no nos molestan, ¿no? No veo por qué tiene que molestar uno que además es un producto que tú utilizas. Así que yo como recomendación no diría que trabajaré mucho el email. Hay muchas herramientas de envío de correo electrónico, de envíos masivos, que además hasta 2.000 emails son gratuitos, como por ejemplo SendingBlue o MailChimp. Y lo podéis utilizar, tienen unas herramientas súper chulas, muy intuitivas, en las que diseñáis el email. Y os digo, tenéis 2.000 direcciones de correo electrónico a las que poder enviarles emails y hacer vuestras diferentes bases de datos gratuitamente, es maravilloso. Es más, este tipo de herramientas tienen algo muy bueno, y es que las más de las veces no entran en spam, porque están preparadas para eso. Ya depende también de cómo tú hagas los emails, ¿no? Ten en consideración que a más caracteres, a más letras, a mayores fotos, a más peso, pues seguramente entraremos en spam. Pero bueno, la idea está en utilizarlo bien y en probar y equivocarnos y volver a empezar y equivocarnos. Nosotros, yo hablaba antes de que vendemos 120 países en 9 idiomas, pero también hemos pegado nuestros porrazos buenos, como es. Todo no es suerte. Nosotros hicimos una campaña en televisión a nivel nacional y nos pegamos 3 meses en Antena 3, y la verdad es que no fue ningún éxito. Es decir, nos conoció mucha gente, sí, mucho tráfico, pero a la hora de la verdad no funcionaba bien. Durante muchísimo tiempo siempre nos han preguntado, oye, zapatos con alzas para hombre, zapatos con alzas para hombre, para ser más alto, y para mujeres no tenéis. Y claro, o sea, creo que fueron como 16, 17 años preguntándonos todos los días. Porque esto es una cosa curiosa. En nuestra base de datos, el 40% son mujeres. Y no vendemos zapatos de mujer. Vendemos zapatos de hombre. Pero muchas veces al hombre le da cuesta comprarlo. Entonces, como siempre nos preguntaban eso, dijimos, bueno, pues vamos a sacar una línea de zapatos con alzas para mujeres. Yo lo llamo grandes éxitos y fracasos de masaltos.com. O sea, pegamos otro porrazo. Y bueno, al final se venden, pero se malvenden, ¿no? Porque las vendes en ventas flat, este tipo de ventas privé o Bybit, cualquiera de estos. Pero no funcionó muy bien. Luego otras cosas nos han ido, por supuesto, muy bien, ¿no? Todo el tema de Sarkozy, el propio hecho de que tu cliente compre con frecuencia. Nosotros, por suerte, es que nuestro cliente es muy reiterativo y compra bastante, ¿no? Entonces, yo creo que poco más puedo contar. No sé si tenéis alguna pregunta o no. Lo que sí quiero deciros es que realmente no tenemos que quedarnos solamente en lo local o en nuestra tienda de barrio. A veces podemos abrir más de una tienda. Pero lo que quiero decir es que con tu propia tienda y un ordenador y poniéndote las pilas, se pueden hacer muchas cosas. Y además, por suerte, ¿no? La pandemia nos ha obligado a digitalizarnos completamente, ¿no? O sea, el hecho de haber estado durante un mínimo de 3 meses cerrado nos ha obligado a que si queríamos vender algo e ingresar algo de dinero, obviamente, porque aquí estamos para ganar dinero, no somos coleccionar me gusta en redes sociales y para que la gente vea compartir, ¿vale? Pero la pandemia nos obligó a, si queríamos vender, o nos metíamos en internet o no vendíamos nada, ¿no? Decían que las cifras de comercio electrónico habían crecido no sé cuántos por ciento. No es real, quiero decir, creció Amazon. Creció la venta de comida de animales, creció la venta de papelería, creció algo la juguetería, bueno, por supuesto el alcohol, la cerveza y eso creció muchísimo, pero luego el resto de los comercios no crecieron. O sea, estamos creciendo otra vez ahora. Pero es verdad que en aquel momento o te ponías las pilas y te metías en internet o no hacías nada. Entonces ya todo el mundo animo a que por lo menos sus datos de contacto estén en internet. O sea, que la gente te pueda encontrar de una forma u otra. Solo tenéis que ver la gente con la que estáis todos los días. Me da igual que sean vuestros amigos, vuestros hijos. Cada vez que hacemos una búsqueda o quedamos en algún sitio o vamos a cenar o a comer en algún lado, lo primero que hacemos siempre hay alguien que busca en el teléfono móvil dónde está y las referencias que tiene. Cuántas estrellas tiene, los comentarios de la gente, y siempre lo buscamos todo. Ahí es donde tenemos que estar. ¿Vale? Como decía el anuncio, la vida es móvil. O sea, cuando la gente, igual no hace falta que vendamos nuestra página web, o depende del producto que tengamos, pero sí es cierto que la gente te tiene que encontrar. Y aunque solo sea con un teléfono de contacto o un email de contacto, tenemos que aparecer. Así que,
¿Puedes dejar el nombre y enlace de...? No veo el resto de la pregunta. Piden el nombre y el enlace donde pueden encontrar el libro que has presentado. Ah, pues mira, el libro, no sé si lo puedo copiar, pero sé que está en Amazon. Eso sí, o sea, si pone el libro e-commerce en Amazon, aparece. Que no tiene pérdida. De hecho, esto, no sé si está mal que lo diga o no, pero el libro salió el jueves pasado a la venta. Y hemos sido el libro más vendido de informática en el fin de semana. Estoy súper contento. Esto no creáis que deja dinero, la verdad es que es algo que, es más, que hemos hecho porque no nos gusta. O sea, de esto, bueno, no me importa decirlo. De cada de estos, yo me llevo 30 céntimos, porque como es casi un euro por libro, y como somos tres, pues hay que dividir. O sea, que tampoco. Igual cuando llegue el fin de año me dan un cheque con 100 euros o algo así, y no sé, no lo gastamos en Navidad, la verdad. Bueno, yo me voy a callar ya. Pues muchas gracias, Antonio, por tu ponencia. Preguntan, habrían preguntado por el chat de Facebook si al ser un producto totalmente personalizado es muy complicado el tema de posibles devoluciones. No, realmente los zapatos nuestros, los zapatos con alza de masaltos.com, no son un producto personalizado en el sentido de que lo hacemos uno a uno para cada cliente. Realmente nosotros tenemos como más de 150 modelos diferentes, pero los modelos están fabricados. Lo que pasa es que el zapato tiene una horma especial donde lleva integrada la cuña, ¿vale? Los zapatos tienen una capacidad cúbica, o sea, un hueco donde entra el pie. Si yo a un zapato convencional le pongo las cuñas, esa que nos vendían de silicona y demás, le estoy quitando hueco al pie. Entonces el pie no entra bien y nos duele aquí en el empeine o se ve feo, ¿vale? Pero el nuestro no. Entonces, que tú lo quieres personalizado, te lo hacemos, y esto es como todo, o sea, mientras lo pagues y se pueda hacer, todo se hace, pero en general es como cuando tú entras en una zapatería y tú eliges el zapato, y el zapato, te lo pones, eres la altura 7 centímetros y todo contento. Entonces no hay, la verdad es que si yo mal no recuerdo, los porcentajes de devoluciones en moda están en torno al 28%, no recordar. Obviamente se disparó durante la pandemia y nosotros estamos siempre entre un 4 o un 6. Pero por lo que decía antes, o sea, nosotros cogemos el zapato, lo preparamos, lo limpiamos, lo metemos en una funda. Yo lo que quiero, cuando tú abras el zapato en tu casa, tú lo veas y digas, wow. Y eso, vamos, pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el Corte Inglés o Amazon no hace eso. Quiero decir, yo estoy en la caja, la pilada, cogéis la caja, la metéis en una caja y te la envían. Nosotros cogemos la caja, la abrimos, limpiamos el zapato, lo preparamos. Y no es lo mismo tirar, como yo digo, los zapatos arrumbados ahí en una caja, que tú lo llegas, lo ves y están doblados, haberlo bien presentado, bonito, con su funda, y tú lo abres y el zapato brilla. No tiene nada que ver, ¿no? La experiencia aquí de compra, como decimos en marketing, es muy diferente. Pues muchísimas gracias, Antonio, por compartir con nosotros la experiencia de Más Altos. Ahora pasamos con el siguiente ponente, José Manuel Massé, de Delicious Es Más. Hola. Buenos días. Muy buenas, ¿se me escucha? Estupendamente. Muchas gracias. Tengo que pediros perdón porque me habéis pillado en plenas vacaciones. Estoy en Conil y hace un aire horroroso. Me he tenido que esconder en un huequito para tener cobertura y poder hablar con ustedes. Pero mi amiga Isma me llamó y me dijo, oye, ¿te apetece? Y digo, hombre, claro, y con Isma y con personas que están empezando y que quieran aprender o que yo les pueda ayudar en algo, encantadísimo. Bueno, yo soy José Manuel. Yo me dedico a la venta de vinos y eventos del mundo del vino. Yo empecé en esto por casualidad, realmente, porque yo soy arquitecto técnico de formación, pero en un momento anterior, en el 2013, cuando tuve que cambiar, o hubo otra crisis como la que estaba viendo ahora un poco, y me hizo reinventarme, empecé con una distribuidora de productos gourmet. En un momento que era algo bastante boyante, yo empecé de la nada, sin apenas conocimiento más allá de mis gustos personales y bueno, una buena base económica, y inicié el proyecto con idea de expansión en toda España. De hecho, los tres o cuatro primeros años conseguí llegar a más de 60 puntos de España, donde yo hacía una distribución de productos gourmet en base a lo que llamamos nosotros al picking. En un momento en el que había muy pocos proveedores de productos gourmet, tener yo un catálogo de más de 1000 referencias que pudieran comprar a picking, es decir, picking es que no tienes que comprar la caja de 24 completa, puedes comprar la mitad o 6, y 6 de aquello y 6 de esto,
pues la verdad que me tuve que apoyar muchísimo en lo que es Internet, pero en general, ¿vale? Porque Internet no se limita a tener una web. De hecho, hay muchas personas que no necesitan tener una web, solamente tienes que dar a conocer tu proyecto. Y en mi caso, es verdad que yo desde el primer momento creé una web, pero simplemente casi como portal de visibilidad. La realidad es que yo me apoyé en otros sistemas, como eran, por ejemplo, portales especializados, ¿vale? Hay para cada vez más, en muchos sectores, portales especializados para determinados nichos de mercado. En mi caso, pues yo estaba en 4 o 5 portales especializados en productos gourmet y vinos, en los cuales me hacían llegar ese tipo de clientes que buscaban un producto un poco como páginas amarillas, ¿no? Pero simplemente especializado en esto. Es una manera también de empezar, de buscar ese apoyo que necesitas para el inicio, porque como bien ha dicho el compañero, una página web, una página web puede funcionar de dos maneras, como un catálogo donde la gente te ve y te conozca, o como un portal de ventas. Si la quieres utilizar como un portal de ventas, os aseguro que no es un trabajo nada fácil, porque tienes que tener dos cosas, o una u otra, o mucho tiempo y conocimiento o dinero, porque es lo que hace que se mueva una página web frente a un mercado tan voraz como hay hoy en día, y sobre todo, salvo que tu producto sea algo muy de nicho de mercado como el del compañero, ¿no? De más alto. Pero realmente, si al final vas a abrir pues una tienda de vino como yo, o vas a abrir una tienda de ropa para bebés, pues la competencia es muy alta, con lo cual al final siempre vamos a necesitar invertir mucho, como bien decía, en el SEO, ¿vale? Y en el SEM. En uno se hace por conocimiento y en otro con dinero. Pero para que sepáis, siempre hay otras posibilidades a la hora de empezar. Entonces, yo me apoyé en estos portales para empezar a crear una clientela. Llegué a tener, bueno, mi empresa es bastante modesta, una empresa unipersonal donde yo estoy solo y yo lo gestiono todo prácticamente. Pero bueno, yo llegué a tener una facturación de 150.000 euros, en la cual todo era a través, efectivamente, o casi todo a través de Internet. Pero Internet usándolo como medio de conocimiento. Y la venta se hacían offline, ¿vale? Para que entendáis que necesariamente ese portal que tengáis no debe de ser un portal de venta. Hoy en día, sí es verdad que mi página web está enfocada más directamente a como portal de venta, como e-commerce. No es una gran página web en el sentido de que no tengo grandes ventas porque no le puedo dedicar el tiempo que necesito o el dinero, como habíamos hablado antes. Pero te sirve como punto de referencia para muchas cosas. Yo, por ejemplo, al margen de la venta de vinos, me dedico mucho a lo que son eventos. Yo soy especialista de cata, yo doy catas de vino a domicilio, en bares, en restaurantes, en tiendas, y todo esto me sirve como ese portal de donde mostrar mis productos. Y tengo la suerte, bueno, de haberlo trabajado durante 7, 8 años ya, prácticamente, donde me he enfocado más a lo que es el SEO, ¿vale? Posicionamiento por mi producto y por entre en España, si pones cata de vino, salgo de los primeros, salvo contenidos promocionables, ¿no? Los que pagan realmente, y en Sevilla pues salgo prácticamente el primero. ¿Qué cosas hay que hacer para que tu web funcione? Como bien dice, bueno, pues hay muchas cositas que se pueden hacer poquito a poco para ir ganando gente o confianza, que al fin y al cabo en el tema de Internet siempre vamos a la confianza online. Por ejemplo, algo que a mí en mi parte de los eventos me ayuda muchísimo, muchísimo, son las reviews de Google. Entrar en Google y tener muchas valoraciones positivas hacen que funcione mucho mejor la visibilidad de tu web y la gente te encuentre a través de ella, ¿vale? Te encuentre, buscan, pues eso, pues buscan dónde hacer una cata de vino y le sale, por ejemplo, en mi página web. Esas reviews que aparecen, por suerte, todas bastante favorables, tengo un 4,9 sobre 5 de review, hacen que la gente genere confianza y luego te dirigen a la página web. En la página web puede ver pues todos mis servicios que tengo, aparte de los vinos, y luego la puede ser más bonita o más fea, tiene que ser bastante funcional. Y para mí también algo importante que dijo el compañero es crear identidad de marca y generar confianza. Estoy harto y aburrido de entrar en páginas web donde no encuentro el teléfono de contacto, un email de soporte, nada más que encuentro ese chat que o te atienden o no te atienden, o deja aquí un mensaje y ya te contestaremos. Eso no genera confianza. A mí me genera confianza yo entrar en una web y ver un teléfono donde yo pueda llamar.
donde pueda mandar un WhatsApp, que hoy está tan de moda. Yo, por ejemplo, tengo mi enlace al WhatsApp, tú picas y entras directamente a preguntarme en el WhatsApp. Yo llegué a tener un chat en vivo, pero realmente no funcionaba. Aparte de ralentizar la página, no funcionaba porque la gente hoy en día prefiere ese contacto más directo. Y yo ahora te pregunto y no te puedo a lo mejor contestar directamente y luego tengo ahí el mensaje. Y el cliente le pasa lo mismo, él hace una pregunta y a lo mejor cuando yo le contesto no está disponible. Y ese tipo de actuaciones, también ubicar la tienda, esto está en Sevilla, en la calle tal, en el sitio tal, que tú entres en internet y lo veas y que está de verdad ahí y que veas una foto, el correo electrónico bien visible, todas las redes sociales, que al final también eso genera confianza, ¿no? Tener muchas redes sociales activas con muchísimas visitas y muchísimos también comentarios de gente aumentan siempre tu credibilidad. Entonces, eso sí es un trabajo que podemos ir haciendo de hormiguita, poquito a poco, porque eso no se consigue rápido. Y como también decía el compañero, esto en las redes sociales, esto de comprar seguidores no es buena para nada, no es bueno para nada. Todos cuando empezamos queremos tener muchos seguidores, yo lo he hecho, y no te aportan absolutamente nada. Te aportan engordar un número que no sirve para absolutamente para nada y que termina penalizándote. Y poco a poco, en cualquiera de las actuaciones que vayas haciendo, pues siempre se hace con una buena base de datos propia, ¿vale? Yo también tengo una base de datos de más de 3.000 correos de clientes que las trato, en mi caso las trato con MailRelay, que es un servidor como MailChimp o como cualquier otro que se hayan mencionado, donde en esa base de datos pues yo voy mandando a mis clientes pues ofertas, los eventos, etcétera, etcétera. Y al final pues todo el mundo termina de una manera u otra fijándose eso en comentarios, reviews, valoraciones, credibilidad y sobre todo también hoy en día sigue siendo muy muy importante el boca a boca. Ya digo que yo hoy en día ya no me dedico al producto gourmet, me dedico específicamente al tema de vinos y el boca a boca siempre ayuda mucho porque la plataforma web, repito, para vender mucho en la plataforma web hay que dedicarle mucho tiempo o mucho dinero, pero hay otras maneras que es compaginar ese online con ese offline y generar pues contenido a través de las redes sociales, contenido a través de, por ejemplo, en mi caso, pues eventos, y que poco a poco las ventas se generen. A mí no me importa realmente si en mi negocio yo tengo un 15 o un 10% que entra a través de la web y el otro restante entra offline, porque realmente lo que queremos siempre son enfocarnos a las ventas. Hoy en día, pues ya digo, llevo 8 años en el sector, no me puedo considerar una web de referencia, pero estoy contento con lo que tengo, con el trabajo que he ido desarrollando poquito a poco, y ahora pues cualquier recomendación o cualquier pregunta que tengáis, porque yo no sé si, yo no veo el chat, no sé si se han hecho alguna pregunta o no todavía. A ver. Pues tenemos una pregunta a través de Facebook. Sí. Preguntan sobre todo por el tema de envío de productos gourmet. ¿El enviar productos gourmet en Andalucía es complicado y cómo se asegura la calidad de los productos enviados? Vale, eso es una buena pregunta. Entrando en la política de envío, yo también sigo una política de envío no tan exhaustiva como el compañero. Yo siempre tengo envío 24-48 horas. Yo envío a toda España y a parte del extranjero. En el caso de mis productos, por ejemplo, hay productos que son perecederos y otros que no. Los no perecederos yo los mando por una agencia normal. Al fin y al cabo, es importante tener un buen acuerdo con una buena agencia que, sobre todo, funcione bien, sea responsable, entregue en tiempo y forma y no haga mucha rotura, pero, sobre todo, no falle mucho, porque al final el cliente lo que quiere es la fiabilidad, ¿no? O también se puede utilizar una serie de plataformas que por suerte, ya digo, esto ha avanzado muchísimo y hay para todos. Hay plataformas de multiagencias, puedo decir algunas marcas como Genei o Packlink, en el cual tú te das de alta y tienes a disposición pues 10 o 12 tipos de agencias que corresponden, van a corresponder siempre a tus necesidades, tanto en tiempo como en forma. Por ejemplo, pues si hay productos perecederos que tienen que ir en frío, pues los tengo que mandar con una agencia que tenga frío. Mi agencia particular no lo tiene, pero puedo apoyarme en estas plataformas que además os sorprenderéis que realmente son más baratas casi que contratarlo tú directamente, salvo que tengas un volumen brutal, porque al final ellos conglomeran precios y hacen políticas
de bajada de precios colectiva para todo el colectivo, y en función de los envíos que tú hagas, pues te dan unos precios bastante, bastante favorables. Ya os digo que la mayoría de las veces, si estás empezando, va a ser mucho más productivo y económico trabajar con este tipo de agencias, porque al principio no hay suficientes volúmenes o no tenemos los que nos piden para llegar a esos precios. Entonces, esa parte es súper importante, ¿no? Tener controlado. Sí, y yo siempre es algo que tengo bastante controlado, cuándo envío, cómo envío, cuánto tarda, cómo llega, y luego siempre, por supuesto, mandar una solicitud de review del producto. Oye, cómo le ha parecido la experiencia, le ha llegado bien, ha llegado en tiempo, le ha parecido bien, etcétera, etcétera. Es algo también que debe de estar muy presente a la hora de trabajar en un e-commerce. Es la parte bastante importante después de la venta, que por desgracia normalmente no podemos controlar, y es por eso hay que buscar un buen partner o una buena agencia que te cumpla. Y si hay que gastarse un poquito más, os lo recomiendo, porque al final son dolores de cabeza. Pues muchísimas gracias, José Manuel, por contarnos la experiencia de Delicious Es Más. Muchas gracias a ustedes por contar conmigo. Y ahora pasamos con nuestra siguiente ponente, Isabel Martínez, de Plata Cordobesa. Buenos días, Isabel. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues, a mal río, ¿no? Plata Cordobesa, bueno, yo soy Isabel, que soy fundadora de Plata Cordobesa. Llevamos ya 10 años trabajando, ¿no? Tenemos una empresa, como decía Antonio, desde el año 93, ni nada de eso, somos muy pequeñitos todavía. Y nosotros nos caracterizamos porque somos una firma de joyería. Y contamos con el único artesano que hay ahora mismo en Andalucía específico en elaboración de filigrana. Entonces tenemos un nicho de mercado muy pequeñito o muy concreto, ¿no? ¿Qué tenemos nosotros que nos hace un poco así diferente? Pues esa diferenciación, ¿no? Entre nuestra tienda física y ahora la tienda online. Nuestra tienda física un patio cordobés. Entonces, hasta antes de la pandemia, nosotros queríamos digitalizarnos, teníamos mucho interés en sacar nuestro negocio online para adelante. Desde el año 2018 yo llevo formándome para sacar el tema digital, pero bueno, la realidad era que la tienda física pues no nos permitía a lo mejor dedicarle el tiempo que esto requiere. Con lo que han dicho antes, tú tienes que dedicarle el tiempo que tienes que dedicarlo, porque al final es una tienda más. Y requiere sus 8 horas, igual que la tienda física que tú tengas, donde sea, ¿no? Entonces, bueno, pues esa tienda que nosotros tenemos pues nos ha llevado mucho tiempo y nos hacía pues ir retrasándonos en algo que teníamos, que sabíamos que era necesario, pero no acabábamos de levantar. Cerramos la página web. Nosotros teníamos página web, la montamos en 2015, la cerramos en 2018 para actualizarla. Imaginaos el tiempo que estuvimos sin página web, porque el día 16 de marzo de 2020 teníamos la sesión de fotos para montar la página web de nuevo, que queríamos ponerla en abril de 2020. Y el 14 de marzo fue el estado de alarma, lo que quiere decir que cuando llegó el estado de alarma nos pilló con una tienda cerrada y intentando levantar el negocio online. Eso supuso un cambio radical de mentalidad, de sí o sí esto hay que levantarlo, sí o sí esto hay que ponerlo de alguna manera, y en abril de 2020 lo que sí que conseguí fue poner la tienda en Etsy. Nos apoyamos en esa plataforma, nos vino súper bien porque nos dio ese primer escalón, ¿no? Que nos supuso poder decir, pues mira, esto es lo que nosotros hacemos y por aquí vamos a empezar. Lanzamos una nueva colección porque la página web abría con el lanzamiento de nuestra primera colección, digamos, minimalista, más moderna y de otro rollo, que no tuviera que ver con la filigrana típica que estamos a lo mejor acostumbrados a ver. Y bueno, entonces esa primera colección pues no salió como tenía que haber salido, se lanzó en Etsy de una manera un poco con fotos caseras, nada de fotos de modelo ni nada de eso, y bueno, como pudo. Pero la realidad es que ese impulso
Y eso que nos supuso vernos un poco entre la espada y la pared, nos hizo dar un giro que bueno, que era al final lo que necesitábamos y ahora mismo, pues mira, en algún sentido estamos agradecidos de haberle podido meter, dedicar el tiempo que le hemos dedicado hoy por hoy. Nuestro trabajo se centra en las redes sociales, porque claro, si tú vendes lavadora, pues probablemente tengas que enfocarte a vender en Google. Si vendes, no sé, pues temas de para farmacia, pues posiblemente Google también sea tu negocio, o más altos que hablaba de Amazon. Nosotros, después de darle a todo esto muchas vueltas, porque ha sido un año muy intenso, hemos sacado en claro que las redes sociales es donde nosotros tenemos que pelear más. Y en eso estamos. En la última semana, pues hemos ganado 1.000 seguidores en Instagram. Ha sido una verdadera locura. Y ha sido por un lanzamiento que hemos hecho de una nueva colección de la mano de una influencer. Entonces, al final, hemos visto que nosotros, donde tenemos que buscar apoyarnos más, es en esa gente de referencia que enseña nuestras piezas y que dice: bueno, pues es que esto, míralo, qué bonito es, tal, porque. Un poco por lo que hablaba Antonio al principio, ¿no? Cuando tú tienes un producto que vendes en un Amazon, que vendes en un Corte Inglés, eso quizá ya te da una confianza de que no vas a tener problemas de devoluciones, que bueno, que vas a tener a esa gente detrás, que nosotros, al ser tan pequeños, pues eso tenemos que ganárnoslo. La forma en la que nos vamos ganando es cuando esas chicas hablan de nuestro producto y cuentan, pues mira qué bonito es, mira qué tal, esta gente está aquí, esta gente tal, y es como conseguimos pues que nuestro negocio se empiece a conocer y empiece a tener esa reputación de marca que necesitamos también para poder vender. Hay una cosa que para nosotros ha sido algo que tenemos muy, muy en cuenta, y es que el sector de la joyería está muy atomizado. Hay muchísimas marcas muy pequeñitas y cada día hay más, porque hay mucha gente que está en su casa y a lo mejor no sabe qué hacer y dice: bueno, pues me voy a ir al mayorista de no sé qué, me voy a lanzar una colección de no sé qué y voy a empezar a vender pendientes, colgantes, charms y tal. Y entonces buscan la forma de hacerlo lo más barato y tal. Entonces tú entras en Instagram y tienes infinitas empresas, algunas haciendo, ves publicidad de unos pendientes, no sé qué, entra y a lo mejor tiene 200 seguidores y dice: bueno, esta gente está empezando y está metiéndole dinero. Al final, bueno, tienes que buscar tu huequito en todo ese mar de pequeñitas, de otros pequeñitos que están ahí nadando. Y bueno, a partir de septiembre del año pasado, nosotros lanzamos ya la página web y empezamos a trabajar el tema del marketing de influencers. En Navidad contamos con 10 chicas, con 10 chicas influencers que iban enseñando nuestro producto y que se pasaron una serie de cosas con ellas. Y bueno, y eso fue lo que nos dio un poco el pistoletazo de salida, ¿vale? Entonces, ¿qué os digo? Pues mucho cuidado, porque hoy en día, pues lo que hablábamos, ¿no? Lo del tema de comprar seguidores y tal, pues la que te diga que es influencer, no sé, habrá que ver si realmente es influencer. Yo ya, con mi experiencia de trabajar con mucha y tal, no todo el mundo tiene esa influencia, no todo el mundo, evidentemente, si tus zapatos los saca Sarkozy o si mañana vienen los Reyes, como pasó este verano, que tuvimos la suerte de que los Reyes pasaron por nuestro taller y tal, y sale en el periódico ABC, Doña Leticia, la reina de la filigrana. Claro, eso te da un pico de tráfico, ¿no? Pero eso no pasa todos los días. Entonces, cuando cuentas con esta gente que está ahí en redes sociales y tal, pues tienes que tener mucho cuidado, ¿vale? Y ahí es donde yo quiero poner un poco el énfasis, en saber a quién elegir, cómo elegirlo y cómo hacer esa campaña de comunicación. Nosotros ahora mismo estamos en medio de una campaña de comunicación en la que se ha mandado la colección nueva a 28 influencers diferentes y van a ir saliendo a lo largo de las próximas semanas, cada una de ellas con su conjunto en story, alguna ha hecho un reel o un post o lo que sea,
Y bueno, yo soy consciente de que hay alguna influencia que se le ha mandado, no por el hecho de la repercusión que tenga con su comunidad, sino a lo mejor de los contactos que tiene, porque al final hay que tener en cuenta que esto se trata de una serie de redes, ¿no? Entonces, bueno, tienes que ver con quién cuenta o con quién no cuenta para conocer al siguiente o para dar el siguiente paso también. Entonces, bueno, a nosotros nos pasó estas navidades que contratamos a una chica que se le pagó por la campaña, era un sorteo, y bueno, ella tenía que enseñar el producto, hacer el unboxing, y el contrato eran tres stories, un post, un sorteo en su feed, y bueno, y enseñar el producto y tal. Y ella dijo, bueno, pues como me gusta mucho, estoy muy involucrada con la artesanía y tal, dice, bueno, pues lo que vamos a hacer es que te voy a hacer un reel. Bueno, ella hizo el reel de manera que no enseñó los pendientes, que no enseñó nuestro producto y que al final lo que hizo fue hacer un tutorial de maquillaje con los pendientes puestos. Que claro, yo no quería pagarle porque al final ella lo que había hecho era enseñar L'Oréal y ese tipo de marcas que no tenía nada que ver conmigo. De hecho, participaron 17 personas en ese sorteo y ella tenía 85.000 seguidores. Así que hay que tener muchísimo cuidado porque al final a mí me tocó pagarle para quedar bien con ella, me tocó quedar bien con ella porque ella es una persona influyente entre otro tipo de gente y hay que quedar bien con todo el mundo. Entonces, a nosotros nos tocó pagar aquello y tirar para adelante por ese motivo y sin embargo no ganamos absolutamente nada. Una persona con 85.000 seguidores, el hecho de que una persona tenga 80.000 seguidores o 3.000 seguidores no hace que su comunidad realmente esté más involucrada con ella. Pensás que si una persona tiene 3.000 seguidores y esa persona y esa comunidad verdaderamente la sigue y verdaderamente su contenido le interesa, te va a dar muy buen resultado, porque si una persona tiene 85.000 seguidores comprados, pues no te sirve de nada todo eso. Otros casos que he visto, pues he visto marcas con 600 seguidores y en las fotos 700 me gusta, 800 me gusta, y de bueno, ¿y esto cómo es posible? ¿Esto de dónde sale todo esto? Entonces, hay una serie de querer aparentar ahí que al final, bueno, no hay que tener mucho cuidado. Y luego otra cosa que pasa es que muchas supuestas influencers te escriben pidiéndote productos directamente. Y mira, yo tengo un perfil que se adapta mucho al tuyo, tal, si tú me mandas las piezas, yo te las enseño, a lo mejor entras en el perfil y es una persona que no tiene ningún sentido que tú pudieras colaborar con ella. O ves que compra likes, o que compra seguidores, o que lo que sea, y dices, pero bueno, ¿qué me estás contando? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, saber quiénes son las personas con las que en las que te vas a apoyar para llevar eso y bueno, y contar con ellas porque es que hoy en día son necesarias. O sea, la que realmente es buena, por ejemplo, para una marca como la nuestra, es fundamental. Y nosotros hemos podido dar ese salto gracias a ella. O sea, está clarísimo, porque hemos pasado, vamos poco a poco afianzándonos, poco a poco dándonos a conocer y poco a poco consiguiendo esa reputación de marca. ¿Vale? No sé si hay alguna. Es que no sé cuánto rato llevo hablando. Tenemos una pregunta en el chat de Facebook. Preguntan que cómo ha sido el trabajo de segmentación para encontrar tus clientes en redes y qué importancia ha tenido esto en las ventas de tu empresa. Pues mira, para nosotros además en concreto es que tenemos un nicho muy, muy, muy definido, porque tened en cuenta que incluso la filigrana, que es nuestra especialidad, incluso la gente no la conoce. Entonces, de hecho, nosotros empezamos con nuestra colección Tradición y nuestro público eran mujeres de entre, bueno, muchas más cosas, ¿no? Pero para que hagáis una idea y me centro en la edad. De a partir de 45 años. En el momento que sacamos la colección Geometría, que era minimalista, que era una cosa, bueno, pues una cosa así mucho más pequeñita, más actual, pues nuestro público objetivo ha bajado a partir de los 25, nuestras estadísticas de Instagram, nuestras seguidoras están a partir de los 25 años. Entonces, claro, hemos dado esa vuelta al cambiar nuestro producto y al modernizar y actualizar nuestro producto, hemos dado esa vuelta. Entonces, eso ha sido algo que nos ha costado un poco dar ese giro
de comunicación y ha sido bastante complicado dar ese giro, pero sí que se ha dado y sí que se ha trabajado en ello, en la imagen, de cómo queríamos modernizar, incluso se habló de modernizar el logotipo, lo que pasa es que era algo que al final no hemos querido tocar, pero incluso hablamos de modificar hasta el logotipo. Pero bueno, al final decidimos dejarlo así. Y eso se ha hecho un estudio de al principio, quiénes eran, tener en cuenta que nosotros al tener una tienda física tenemos un feedback muy bueno de qué gente es la que está interesada en lo que nosotros hacemos y qué gente no, porque la tienda nos da ese apoyo que tenemos detrás. Entonces lo teníamos muy claro y hemos visto que cuando hemos hecho el cambio, pues nuestro público objetivo es que ha variado, se ha ampliado muchísimo más el abanico de edad, por ejemplo. Preguntan también si en el envío de productos de joyería hay que tener garantías especiales y si es más costoso garantizar que ese tipo de productos no se extravíen. Pues mira, lo puedes hacer como quieras. Yo, antes lo hablaba Antonio y yo prefiero perder ese pendiente porque al final nosotros trabajamos plata y la fabricamos nosotros mismos. Entonces, ha habido veces que, bueno, hasta ahora no he perdido nunca un paquete. Nosotros cuando empezamos al principio mandábamos nuestra cajita de joyería, madre mía, ahora lo pienso, y mandamos directamente nuestra cajita de joyería dentro de la bolsita, no sé qué. Ahora nuestros paquetes llevan una caja, la cajita dentro, llevan, bueno, perfume, no sé qué, no sé cuánto, lacitos, florecitas, no sé qué, y llevan ahí muchas cosas porque al final el hecho de que mi paquete sea bonito hace que la gente repita y hace que la gente piense, ay, pues si esto llega así, se lo voy a mandar para regalar a no sé quién. Y crea esa reputación que ahora mismo es lo que para nosotros es fundamental, crear esa reputación. Pero no nos preocupamos tanto de que se pierda o de asegurar el paquete o de tal, porque me genera un coste que es que a mí no me interesa. Si se pierde un paquete, pues prefiero perder ese paquete y volver a hacer otra vez ese paquete que tener que hacer un seguro en cada uno de los envíos que yo hago. Para nosotros por lo menos no es rentable. A lo mejor si cuando hemos enviado 1 kilo de plata, que nos ha pasado tener que enviar 1 kilo, y 1 kilo de plata hoy está en 750 euros más o menos el kilo, pues eso sí lo aseguro. Pero yo no aseguro una caja normal, ni aunque vaya a Inglaterra o a donde vaya, no lo aseguramos por ese motivo, porque al final no nos sale a cuenta. Pues muchísimas gracias, Isa, por compartir tu experiencia con nosotros. Gracias a vosotros. Y ahora pasamos con la siguiente ponencia, que es Marian Castro y su atelier Cookie Cute. No se te oye todavía. Buenos días, sí. De todas formas, se me va a escuchar un poco así que tengo la vocecilla tomada con el resfriado. Pues como decía Olga, soy Marian Castro, la creadora, la fundadora de Cookie Cure y diseñadora de una marca de tocados, ¿no? Nuestra especialidad siempre ha sido hacer tocados de novia, de invitada, de una forma artesanal, ¿no? Tratando de cuidar con mucho el producto, de personalizarlo y de dar ese producto que busca nuestra clienta, que es algo más exclusivo. Sabes que no va a encontrar otro producto igual en una boda, que yo creo que esa es una de las cosas fundamentales para mí, porque alguna vez he tenido la experiencia de encontrarme con dos tocados iguales o dos vestidos iguales, y eso es una experiencia un poco horrorosa. Entonces, pues tratamos de cuidar mucho eso. Incluso la clienta trae la tela de su vestido para que aún sea más personalizado el tocado y demás. Pues como os podéis imaginar, llevamos desde marzo de 2018. Nuestro caso de éxito, como están comentando otros compañeros, pues no ha sido trabajar como una tortuguita o como un caracol, no sé cómo decirlo, pero por muchas circunstancias este negocio se ha relanzado oficialmente para Cookie Q en septiembre de este año pasado, ya en plena pandemia, ¿no? Digamos. Y claro, pues como imaginarse cómo está el sector del evento, de la boda, que ha sido paralizarse completamente, de tener pues una cifra más o menos aceptable de venta. Hombre, tampoco yo era una empresa consolidada, y tengamos en cuenta que además ha sido un sector muy competido años atrás, que fue el auge del tocado, ¿no? De los complementos. Entonces, pues me encontré con esta situación de pandemia, de absoluta parálisis y de reinventarse, de esta resiliencia que hemos hecho muchos empresarios y empresarias este año, que nos ha tocado vivir esto.
Y de ahí, pues pensando y dándole vuelta a las cosas, pues hemos reinventado un poco la rama de otra rama de negocio, otra línea de negocio en la ropa casual, que es algo, una tendencia muy natural que han hecho también otras marcas de complementos. Cada uno ha ido buscando un poquito ese nicho de llevar a otra prenda, otro producto de tu marca en el día a día, que como hemos estado pues todos encerrados en casa, pues bueno, empezaron en diciembre con los jerseys, la ropa cómoda de estar en casa, y a día de hoy pues estamos con la primavera y el verano, y es verdad que en estos meses de septiembre aquí he notado una gran alza, un alza de las ventas, y es una forma, un lead, un enganche perfecto para que aumente mi clientela, porque obviamente a lo mejor tú no vas de boda este año, pero pues ya conoces que además de tener ropa bonita, camisetas y vestidos y tal, pues que también hago tocados y son igualmente bonitos. Entonces, pues ese es el plus que está dando esta nueva línea de negocio. Yo desde primera hora, CookieQ, yo no tengo tienda física tal cual per se, tengo un showroom en una oficina del vivero de empresas del Ayuntamiento de Córdoba, en el Baobab. Entonces, pues mi escaparate, yo siempre he tenido clarísimo que era la página web y las redes sociales. Es verdad que pues eso se hace con cierta intuición, hasta que, pues como digo, en septiembre fui consciente de que era mucho más importante debido ya a esta crisis que hemos pasado, que todos hemos estado encerrados en casa, y lo comentaba también otros compañeros ponentes anteriormente, pues que se ha hecho fundamental estar presente en las redes. No solamente eso, que tengan tu número, tu nombre de empresa, tu correo para contactarte, sino pues esas imágenes en Google, esas reviews y demás. Entonces, pues la página web para mí ya era importante, tenía una página web bastante decente, bonita, muy bien presentada, pero que justamente al incluir esta nueva línea de negocio y comenzar con muchísima más venta online, pues se queda obsoleta. Eso también es algo que os quiero transmitir, que es muy importante estar en constante actualización y renovación de nuestra web, que se adapte en cada momento a lo que estamos comunicando, a nuestra nueva línea de negocio, colecciones, como también sé que le pasa a Isa, ¿no? Que también su web está viva, siempre en constante movimiento, porque claro, tu producto cambia. Entonces, es verdad que hemos vuelto a invertir en la página web para hacer la experiencia de compra, porque yo, claro, yo puedo tener una clienta en mi showroom, pero yo voy a fomentar siempre la compra online, evidentemente. Así, además, ¿cuál es mi escaparate? Y mi clientela no solamente está en la ciudad de Córdoba, ya está en la provincia, ya está en Andalucía, ya está en España. Puedo tener un mercado muchísimo más amplio. Es verdad que para llegar a ese mercado amplio siempre hay que empezar por lo pequeño. Y como hemos dicho todos y hemos insistido, es mucha inversión, no solamente de tiempo y esfuerzo, porque dedicas labores de marketing diariamente, no solamente a trabajar tu producto, que yo ha habido veces que digo, contra, llevo días sin hacer un tocado, semanas, no sé, pero estás ahí a pico y pala, trabajándote mucho en las redes sociales, la página web, el SEO, el SEM, todo, subiendo tu producto, enseñándolo, mostrándolo. Y haciendo eso, que tu escaparate, que es esta red social, esta internet, que claro, ¿cómo van a llegar? No es tan fácil como pasar por la calle y ver un escaparate, es muy difícil hacer llegar a tu cliente, pero se va generando esa ola, esa bola, ese rodillo que estamos hablando de que pues uno te recomienda a otro, ya llega a otro, o a través de estrategias de marketing como lo que hemos hablado del mail, ¿no? Del mail masivo, de la publicidad, de los sorteos en redes, pues poco a poco, como digo, la tortuguita va creciendo. Yo no he dado todavía el gran salto de seguidores, como a lo mejor el caso de Isa recientemente o más gente. Es verdad que vamos muy poquito a poco, pero pues se va notando esa repercusión, ¿no? Entonces, pues ha sido eso. ¿Dónde está mi cliente? ¿Quién es mi cliente? Y está en constante forma de pensar a quién llegar, cómo llegar, hacer tu producto más atractivo, porque, hombre, pues el tocado puede ser muy bonito ahí colgado en mi showroom, pero tengo que darle una vida, tengo que buscarme siempre. He estado consciente de que la foto era fundamental, hemos hecho muchos shootings de fotos. Recientemente hemos hecho un shooting en la Calleja de las Flores que para mí ha sido espectacular,
con la nueva colección Océano. Y claro, eso le da un plus a tu producto, porque está invirtiendo en que se vea y en hacerlo distinto al otro, porque se ve mucho más bonito y apetecible al presentarlo en las redes sociales. Así es que verdaderamente el marketing lo es todo, porque yo puedo vender la misma camiseta que otra chica en otra tienda, pero a lo mejor la forma de presentarla yo o presentarla a otra tienda resulta más atractiva que otra. Entonces, es verdad que es una competencia, un mercado muy competitivo en el que solo no debemos de estar mirándonos a nosotros, sino, como decía también otros compañeros, hay que estar mirando a lo que hace la competencia, mirar todo el rato las redes sociales de los que tú crees que es tu competencia directa o tus personas de influencia. Pues yo me puedo inspirar en Tous y ver las redes. Oye, pues mira, Tous hace esto, yo también lo podría hacer. Entonces, es verdad que yo le dedico muchísimo tiempo a este tipo de cuestiones, ¿no? Además, por mi ideología de marca, de que todo sea cookie y cute, que es bonito en inglés, o sea, tiene que ser el doble de bonito en este caso, ¿no? Pues ya os digo, en este año además también hemos enfrentado otras decisiones, como además de que tenemos nuestra página web y nuestra tienda online, hay una corriente creciente del marketplace. En el caso de Córdoba, las instituciones están ofreciendo esta opción a muchos comercios. No sé, en mi caso, que yo ya tengo mi propia tienda, pues es verdad que he echado así unos pasitos adelante y lo he echado quizá un poco para atrás, porque claro, a mí yo ya invierto tiempo en mi tienda, en mis escaparates, en mi publicidad, en mis redes sociales. Entonces no tengo tanta necesidad, quizá, pero es verdad que Marketplace te da un respaldo, una estructura de tener eso, un Marketplace, como a lo mejor puede pasar a otros negocios que también estáis en esta misma situación que he estado yo, empezando y aún no disponéis de vuestra propia tienda online. Entonces sí os diría y os recomendaría que trabajarais para estar integrado en un Marketplace local o en uno, también me ha servido a mí mucho, en portales especializados. Yo en el caso mío, pues yo estoy en bodas.net y eso para mí ha sido un gran impulso siempre, porque ellas mismas en la labor comercial, ahí mismo tienen la reputación de marca porque las propias novias valoran y comentan ahí, entonces tiene ahí tu propio escaparate, una mini tienda, pero al final es verdad, ahí cierro muchísimas ventas. Entonces os diría lo mismo, desconozco si en todos los sectores pasa esto, pero en el caso mío de los complementos de novia de boda y supongo que restauración, si fueras un restaurante de para un banquete, pues sería lo mismo, ¿no? Eso también sigue confluyendo en crear una estrategia de posicionamiento y de reputación bastante, bastante importante, y en eso hemos seguido insistiendo, porque a pesar de que el año no da los números, no da las cifras, somos conscientes que si desapareces de esos mercados, de esos escaparates tan importantes como es un portal de novias, de bodas.net, pues desapareces un poco del radar y no recurren a ti, porque es que verdaderamente ahí confluye tu cliente objetivo bastante, bastante bien, bastante certeramente, ¿no? Entonces, pues ya os digo, para el tema de la ropa, es verdad que sigo experimentando un poco cómo llegar al cliente y en esta experimentación, en esta nueva estrategia, he incluido también Telegram, ¿no? Como red social. Entonces, a mis propias clientas, que ya veo que son clientas recurrentes, me estoy formando esta clientela, esta comunidad que forma un poco parte de las dos cosas, ¿no? Que no solo que compran, sino que también participan en tus redes sociales y ves que están ahí, que ven, que le comentan esto me ha gustado mucho y tal. Entonces, pues ofrecí esta forma de comunicarme con ellos de forma más personal y más directa. Entonces, un club, un canal en Telegram, que ya sabéis que Telegram es una red social que en este último año ha crecido muchísimo por circunstancias diferentes, porque ya existía Telegram desde hace bastante tiempo, pero es verdad que en este último semestre ha pegado un boom, a muchas empresas pues nos hemos ido ahí para tener ese marketing directo, ¿no?, al cliente. Pues he creado un canal en el que pues yo solo transmito mis cosas, verdad que no es como un chat, porque no pueden comentar los demás y demás, al final el feedback de esa comunicación te lo tienen que dar por otras vías, bien por mensaje de WhatsApp
o bien te lo tienen que dar por mensaje directo de Instagram, lo cual también repercute, te beneficia, vaya. Y bueno, pues por ahí, como os decía, lanzo ofertas especiales para las clientas, lanzo anuncios antes que nadie, pues muchas veces pasa, ¿no? Que una prenda sabes que se va a agotar porque va a ser un éxito, pero bueno, pues ellas tienen la posibilidad de comprarla antes. He lanzado también muchas veces información de valor, de cosas que me inspiran, tanto como si zapatos, tartas de estas de fondant bonitas, en fin, había un día a la semana que normalmente ponía revista Cookie Cue, que era como una pequeña página de cosas que inspiraban y cosas bonitas para que tal. Entonces, pues esa vía de comunicarme con mi clientela, pues la verdad que también tiene su rédito y poco a poco pues va haciendo también esa reputación y esa repercusión publicitaria, ¿no? Que te las das tú misma gratuitamente porque la intentas fidelizar y no es un mail mensual, que ciertamente el mail mensual yo noto que no es algo que la gente ya está cansada, o en mi impresión, de recibir mail con ofertas, con publicidad y tal. Yo misma muchas les voy dando antes de abrirla ya y los borro. Entonces, pues sé hasta qué punto pues tendré gente que lo lea la oferta o gente que no. Entonces, a través del club de Telegram me garantizo que sí, que habrá un porcentaje más alto de que lo lean y participen y respondan a esta oferta, ¿no? ¿Qué más deciros? Pues eso que os comentaba, yo es verdad que no hago tanto marketing de influencers porque he tenido también alguna que otra experiencia no tan positiva. Y es verdad que yo prefiero, en este caso no soy la influencer, pero ser mi propia imagen de marca. Y eso sí lo he comentado mucho porque, pues no sé, yo soy mi empresa, yo sé transmitir mi filosofía de empresa, yo pues puedo dar bien el discurso a cámara, me ofrezco y tal. Y entonces pues finalmente me he dado cuenta que muchas de mis clientas compran lo que yo llevo o cómo lo he presentado. Entonces pues para mí sí está funcionando muy bien ser mi propia imagen de empresa. Entonces a veces incluso veo extraño que otra chica, otra persona pose una ropa mía y no salga y salga en mi página web en lugar de yo con la ropa puesta. Yo siempre elijo también prenda y moda y todo lo que hago lo hago, ¿verdad?, bajo cómo lo quiero yo defender. Si a mí no me gusta y yo no estoy 100% identificada con lo que voy a vender, muchas veces no lo elijo, no lo compro para vender, en el caso de la ropa me refiero. Entonces digo, oye, pues yo esto lo defiendo bien, esto me gusta y esto lo defiendo. Entonces también es una forma de aportar ese valor de lo que es la marca QQQ, ¿no? De, pues yo no me voy a poner una, no sé, una camiseta de rockera, no sé qué, no sé cuánto, porque de repente eso rompería mucho con mi imagen de marca y esa coherencia que yo trato de darle a la marca, ¿no? Así que por eso veréis que también aparezco muchísimo en las redes sociales, por espontaneidad, ¿verdad? Que me he dedicado muchos años al mundo de la comunicación, soy periodista de formación y es verdad que para mí enfrentarme a una cámara pues no supone tampoco esa ansiedad, ¿no? Y ese nervio de... me resulta algo espontáneo y natural y creo que pues eso también es un valor extra que puede aportar, que yo sé que lo que cuento a las cámaras lo cuento desde mi verdad, se ve sincero, se ve natural y no impostado como en algunos casos de otras veces me ha pasado con influencers que lo veo un poco más forzadillo, no sé, a lo mejor no llega tanto el mensaje como si lo transmito o lo cuento yo. En fin, que no sé, a los grandes rasgos tampoco sé el tiempo que llevo charlando, pero no sé si hay por ahí alguna pregunta o alguna cuestión que en la que no he ahondado y quisierais saber más. Tienes dos preguntillas. Una es que al estar en un vivero de empresa, ¿te aporta alguna ventaja con respecto a las ventas? Claro, bueno, cuando empecé en el vivero de empresas también fue una decisión, porque claro, estás empezando y es un sitio en el que no tienes tanta visualización física. Es complicado transmitir que estás dentro de un edificio de oficinas con otra empresa. Eso me cuesta a la fecha todavía mucho que gente lo entienda. Entonces, tiene su pro y su contra. Un vivero de empresas te da un respaldo institucional, económicamente, un alquiler subvencionado, que pues, te ayuda pues, para los primeros años, los 5 primeros años, el alquiler de un vivero, ¿no? En este caso del INDES, del ayuntamiento. Entonces, pues te...
te da ese respaldo y ese cariño, digamos, entre comillas, de que no estás ahí en el mercado, en la calle, yo no podría afrontar un local en el centro de la ciudad. Y además, otra de las ventajas para mí supone el hecho de tener un poquito más la flexibilidad horaria, porque al no estar yo permanentemente cara al público físicamente, pues puedo conciliar mi vida, ¿no? Mi vida personal con mi pequeño de 3 años. Que si yo tuviera una tienda a pie de calle, pues verdaderamente tendría que dedicar un horario comercial de mañana y tarde, de 8 horas. Yo me he buscado las vueltas, pues, para que este negocio sea horario matinal de continuo y por las tardes, fines de semana, pues pido cita previa, ¿no? Entonces, la ventaja a la hora de las ventas, no, más bien yo diría que ciertamente un poco las desventajas. La ventaja es, pues, que te da pie para ahorrar en gastos en este tipo de gastos de alquiler, te da el respaldo de una institución que ofrece luego muchas ayudas y siempre estás aquí y te puedes enterar y demás. Y sí, yo animaría, la verdad es que yo estoy contenta y feliz con estar aquí. Muchas veces me he planteado si dar el salto a tener una tienda y todavía creo que ese salto no está todavía en mi mente por todo, pero se juntan las circunstancias personales que me favorecen a estas circunstancias y se junta que empresarialmente pues tampoco tengo todavía la sostenibilidad, ¿no? La firmeza de estar en una tienda todo el día. No sé si he respondido la pregunta. Perfectamente. Y otra pregunta, al ser un atelier y tener tanto proceso de elaboración, ¿no? Sobre todo los tocados personalizados, ¿cómo es este contacto con la clienta a la hora de diseñarlo a su gusto, que se lo pruebe y hacer cambios? Claro, mira, esa es también muy buena pregunta porque se han dado todo tipo de casos en estos años, ¿no? He tenido clientas que ni siquiera han puesto, porque son de otras ciudades, son del norte de España, de Valencia, son de Madrid y no han puesto un pie aquí en el atelier. Entonces, verdaderamente, trabajamos muy, muy bien gracias a las videollamadas, a los chats. Pues yo les presento mi propuesta, trabajamos muchas veces sobre fotos que a lo mejor hayan podido encontrar de inspiración en redes como Pinterest o no sé, o alguna imagen de otra compañera. Y claro, yo siempre les digo, hay que ser conscientes de que esto es artesanal y es personalizado y exactamente igual, además que no lo quiero hacer igual, o sea, aunque pudiera, ¿no? Entonces trabajamos muy bien sin tener que venir aquí. Trato de explicarles cómo medirse, en el caso cuando se tienen que medir tiaras o corona. Pues mira, mídete así asado, ¿no? Se han dado también el caso en que se han medido mal y me ha costado, menos mal que era de la provincia de Córdoba y no me tocó ir a ningún lado, pero a falta de 48 horas una novia no le quedaba bien su tocado y me tuve que ir corriendo a Fernán Núñez a recogérselo, a arreglarlo en esa noche y volvérselo a llevar al día siguiente porque se casaba en sábado, ¿no? Pero bueno, normalmente ese ha sido un caso excepcional y normalmente para asegurarme y requete asegurarme, lo mando con mucha antelación. En caso de que tengan que hacer una devolución, pues yo también ya lo asumo porque más o menos en el precio, en el margen, pues yo ya tengo ese control, ¿no? Sabiendo de que puede haber algún factor que influya en que lo tienen que devolver, pero no es lo habitual, como digo. Entonces, pues sí, trabajo mucho la foto, el vídeo, me lo pruebo yo, mira cómo queda, ah, me parece perfecto y tal. Y el diseño, pues ya os digo, trabajamos las fotos que ellas mandan o fotos que yo ya tengo y vemos los colores o las formas y me ha ido bastante bien así. Y como digo, no es fundamental tener que venir al atelier, en algunos casos, la mayoría, a probarse el tocado. Pues muchísimas gracias, Marian, por tu ponencia. Gracias a vosotras, encantada. Y pasamos a la siguiente ponente, en este caso es Basi del Río, diseñadora. Buenos días, Basi. No te escuchamos todavía. A ver. Ahora, estupendo. Ahora. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme a esta reunión inesperada, pero escuchando a mi compañera y la verdad que estoy encantada de que pues voy a comentar pues un poco, discúlpame, como ha sido todo tan rápido, teniendo una clienta y yo tengo que aprender de manera arriba en mi taller. Pues voy a comentar así, ¿no? Pues, lo que es la evolución de la empresa después de un
pre-confinamiento y ya después de en ese tiempo, antes justamente de estar confinado, pues ya tenemos el catálogo hecho. Si puedes acercarte un poquito al micrófono. Vale, voy a intentar acercarme un poquito más. Ahí, perfecto, perfecto. Pues os comento, ya tenemos todos los catálogos preparados, la producción hecha, y va a ser una campaña tremenda, ¿no? Como hacía años que no estábamos así en el mes de febrero. Y bueno, vamos al final atados de pie y mano, porque reuniones, bodas de, porque además este año es la primera vez que yo presentaba. Yo siempre he hecho novia, siempre he hecho madrina, pero la verdad es que la gente, pues claro, te encasilla en la flamenca, siempre la flamenca. Y yo este año en el catálogo de flamenca había dejado pues una serie de páginas para que la gente conociera la novia, era una colección sobre y la había hecho con muchísimo amor. Pues se queda todo en papel y estamos todos después pues en casa, que es lo único que podemos coser, la única manera que podemos sobrevivir después de dos meses confinados. Es decir, no, en mi caso no es estar en el confinamiento e inmediatamente ponernos a fabricar mascarillas, como hemos hecho muchos. Va pasando el tiempo, vemos que además no se ve con claridad cómo se va a solventar por parte de las instituciones los problemas a los que nosotros empresarios nos vamos a ver enfocados, y no, porque se van sumando los alquileres, la seguridad social, la luz. Pues como hicieron, pues me dedico a hacer mascarilla. En ese momento, pues claro, yo siempre he tenido sobre todo últimamente en el Instagram, y me hago más presente pues a través de la mascarilla, claro, todo el tiempo tiene su momento, y tengo que abrir un poquito más el abanico del producto del que siempre me hace mi herramienta, aunque ya tengo que siempre para mi clienta he trabajado lo que es la y otros eventos más especiales, como por ejemplo actos oficiales o incluso para tengo que abrir más el abanico, y siempre voy fabricando lo que son top, camisetas, serigrafía, tocado ya al comenzar el tema de la serigrafía, y hablo también en el tema de los documentos, de la confección de los bolsos, sobre todo para que aquella persona que venga aquí tenga un asesoramiento personalizado, detallado, estudiado, porque claro, he escuchado a Isa y a Yu, ella, su producto puede ser muy visual, pero es que yo trabajo mucho la artesanía, pero tocar la prenda. Mismo que tú puedes ver quizá un complemento y lo ves y se ve tal y como es, que a tocarlo, es decir, un metal es una cosa rígida, pero un tejido tiene una caída y una textura. A mí también me gusta además atender de una manera muy personalizada y especial a la clienta, porque pienso que para cada clienta hay un tipo de vestido, siempre pues eso, tener un contacto muy directo aquí. Por el tema del confinamiento y tal, bueno, yo voy a hablar de mí personalmente, al final mi empresa la llevo. Me tengo que hacer más presente en todas las redes sociales. Eso me ha costado a mí mucho trabajo, mucho tiempo, bueno, pero tiempo que al final pues se ha visto su fruto. Y además, pues me lo ha dado el tener que tener
la tienda porque tuve que cerrarla temporalmente. Pues están más presentes en las redes sociales. Y al igual que mi compañera, pues a mí me encanta mostrar mi producto, que sea para una mujer muy afín a mi gusto o a mis tendencias, pero siempre, al igual que dicho Isa, es que mi al igual que dicho Isa, tenemos que estar al día de tendencia y de tendencia. No solamente nos basta el lo que me gusta a mí y lo que haces para mí, no, tu gusto se puede quedar perfectamente cortado en la pecha, pero es que necesitamos vender para después poder hacer. Entonces, yo lo que intento es hacer algo muy general, es algo que me guste a mí, que la gente lo vea y que además un buen. En estos últimos meses soy la que sale en las redes sociales. Y yo eso no lo había hecho en mi vida ni se me había pasado a mí por la imaginación. Entonces, a lo que quiero decir es que esto es todo muy personal, artesanal, lo hacemos todo. Además, a mis compañeros que estar presente en su posición en lo que estamos haciendo, porque al final trabajamos con nuestras manos. Y como hablo mucho de la filosofía de hacerlo con las manos y transmitir, además, en cada pregunta que yo hago, pongo un trocito de mi alma, porque al final creo que ese tipo de vibraciones se transforman. Después de todo esto, pues seguimos, sobre todo los que nos dedicamos al mundo de la vida, pues sin trabajo ya, dos temporadas se está haciendo y pues arriba hay que seguir aquí, se está luchando a diario por seguir mi empresa, por mantener mi empresa, por estar presente en las redes sociales, que como han dicho antes mis compañeras que casi no las entiendo, me entenderéis muchas las que estáis a las que a lo mejor próxima y más. Y las que, de manera un poquito apática, está trabajando en las redes sociales. Pero es que tenemos que estar ahí. Porque es un medio hoy en día de vivir y sobrevivir, sobre todo. Y es cuidar la imagen, hacer las cosas adecuadamente y en su tiempo. Es cierto de que de la influencia, pues, amiga, no es una cosa que trabaje mucho, por eso yo siempre muy, muy presente en las redes sociales. Si soy mala hasta para hacerme una foto, pues imagínate para grabar un vídeo, que además yo creo que ha sido algo que he superado después de hacer un reto, además se ha cumplido 25 años que he hecho yo, sobre todo de la moda. Yo 25 años en la producción. A todos los actos, como si tenía que recordar o hacer pues son mis actos más cotidianos que tienen la misma. Y la verdad es que ese reto me ha hecho estar presente con muchísima gente que además no me conocía, incluso lo he comentado a través de Instagram, cordobesa que vive fuera, ¡ay, qué sitio más bonito! Además, he hecho una producción de Córdoba. Eso lo he hecho por la aventura y enamorar a mi ciudad. He estado ahí en diferentes rincones de Córdoba, pero todo lo he hecho porque yo le he querido. No he recibido, como me ha dicho mucha gente. No, pero eso tampoco. Eso lo he hecho quitando un poquito de mi tiempo y también para invertirlo. Y eso, yo estoy aquí en mi taller, que pues, lleno de trajes, antes de colores, y por eso, pues, paralizado. Pero bueno,
ahora toca abrir el campo, que además yo siempre es una cosa que hablo con otros diseñadores, que hay que abrirse mucho más, hay que abrirse la mano, pero no solamente en el sector de la moda. Yo también voy a intentar en breve abrirme en un sector totalmente diferente, pero me gusta que me diga que me diga muchísimo de tratando que me hablo el nombre, al arte del museo. Y ya pues además voy a presentar el proyecto y aceptar ese acuerdo. Hoy en día, pues por desgracia, las mujeres pues estamos casi en lo mismo por los maltratos, por las inseguridades, por la violencia que tiene, maldita violencia que tiene. Y queramos o no, tenemos que estar nosotros. Y lo tenemos que hacer desde nuestro cuerpo y desde nuestro cuerpo. Desde nuestro cuerpo. Porque tenemos que hacer frente a fuerza, como puede ser la fuerza de un hombre, a fuerza de una situación que tenemos. Y en breve, pues, seguramente, nada más que en Copa Capital, pues presenta una serie de tendencias. Así que fíjate, si me ha cambiado la vida, que has tenido que tener pues otra cosa para poder seguir adelante en esa oportunidad que tiene. Se prevé un año buenísimo porque estamos todos con ganas de disfrutar. Ya no es de divertirnos, de disfrutar y de disfrutar. Y tenemos que estar aquí, tranquilo, ¿no? Y nada más, si hay preguntas, hacerme. Pues muchas gracias, Basi. Tienes una pregunta. Es sobre lo que has comentado de la venta a personas cordobesas que están fuera de Córdoba. ¿Cómo se ponen en contacto contigo estas personas? ¿Es a través de una segmentación que haces tú a través de redes? Mira, yo siempre en Facebook, siempre lo que es la venta directa, fíjate, mi producto se vende más porque va como enfocado a una mujer como más madura, va a una mujer a partir de 40 años tal. Ese es el sector que me gusta en Facebook, Instagram es un sector mucho más joven y se vende mucho más elementos y otro tipo de asesores de ventas que hemos hecho a través de Facebook ha sido muy completo. Ha sido productos que a lo mejor han estado en esto y se han ubicado en una oferta muy determinada. Se va adaptando la talla. La persona, como ha dicho antes, la chica de Q, se mide. Tengo lo que son los teléfonos, hacemos contacto, se mide y se adapta. Genial, no he tenido jamás ningún tipo de problema con eso. Y eso se puede poner de las dos diferentes redes sociales que es la que yo trabajo, que funciona a través de una lectura o a través de la profesión. Pues muchísimas gracias, Basi, por tu ponencia. Muchísimas gracias por invitarme y pasar por este ratito compartido. A continuación tenemos a Rubén Sánchez Menea, de Austin Macho, que se está conectando ahora. A ver si conseguimos conectar con su audio. Rubén, ¿nos oyes?
Bueno, mientras se comenta, se conecta Rubén, vamos a darle paso a Andrea Aguirre, que nos va a dar unos consejos sobre cómo gestionar el marketing digital de nuestro negocio. Hola, buenos días. Bueno, ya buenas tardes. Hola, Andrea. Perdón. ¿Ahora? Se te oye perfecto. Bueno, buenas tardes. Mira, vamos a hacer un pequeño recopilatorio de los consejos que nos han ido dando los compañeros que han estado antes dándonos el taller. Y yo creo que han enfocado muy bien la reinvención del negocio tradicional a lo que es el negocio online. Dentro de ello, yo voy a destacar distintos puntos básicos, que son la elección de un canal óptimo, como por ejemplo las redes, tipo de redes donde tenemos que estar. No hay necesidad de estar en todos los canales, en todas las redes. Hay que tener muy claro en qué, dónde encontramos nuestro público objetivo, ¿vale? Por ejemplo, si bien, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Plata Cordobesa, que se ha enfocado en su página web y en Instagram, por ejemplo. Luego también tenemos distintos canales donde se ha enfocado Vací del Río, que también ha estado tanto en Instagram como en TikTok. O también Cookie, que tiene sus canales tanto en la Instagram como en la web, como en la tienda, bueno, en el showroom, ¿no? También, por ejemplo, hemos centrado otra de los factores importantes a seguir en esto son, por ejemplo, seguir una estrategia al final y al cabo, porque para el crecimiento de nuestras redes, por ejemplo, nos ha dejado plasmado, por ejemplo, Plata Cordobesa, que ella ha empezado con una estrategia de influencer, y a la hora de elegir esos influencers hay que tener mucho cuidado. En esta línea hay que tener claros ciertos puntos, que para hacer una buena elección de quiénes van a ser nuestros embajadores de marca, si queremos ir por esa línea, hay que tener muy claro que nosotros tenemos que verificar que tengan esa audiencia donde puedan darnos a conocer. ¿Y eso cómo podemos hacerlo? Pues a través de estadísticas. Nos tendrían que reflejar tanto en impresiones, alcance, visualizaciones, clics con otras marcas que hayan colaborado. Eso sería un punto a tener en cuenta. También para gestionar este tipo de campañas, no solo nos tenemos que dejar guiar por el número de seguidores, ni por el número de me gusta, ni por esas visualizaciones, ¿vale? Porque al final y al cabo estamos invirtiendo un dinero, ¿vale? También podemos centrarnos mucho en la imagen de marca. O sea, tener mucho cuidado a la hora en nuestra estrategia también, centrarnos en la imagen. ¿Cómo? Pues ahora mismo, como más estamos consumiendo el contenido, es a través de vídeos, de fotografías, y podemos hacerlo, por ejemplo, a través de Reels, o simplemente distintas facciones de generación de contenido con colaboraciones con marcas que tengamos en relación. Por ejemplo, con Plata Cordobesa ha colaborado con una marca de camisetas, o Vací del Río, pues a través de distintos colaboradores de compañeros,
Y ya está. Y ahora doy paso a mi compañero Rubén. Si ya está por Muchísimas aquí. gracias, Andrea, por esta mini píldora informativa que nos ha hecho un resumen de todas las técnicas que han comentado aquí nuestros ponentes a lo largo de la mañana. Y ahora sí pasamos con Rubén de Austin Macho, que viene también a contarnos su experiencia. Buenos días, Rubén. Activa el audio. Creo que ahora. Ahora, Bien. genial. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ya te oímos. Sí, bien, bien. Pues Rubén, coméntanos entonces cómo ha sido tu experiencia, cuál es tu tienda, a qué te dedicas y cuál es tu experiencia con el comercio online. Pues mira, os cuento así rápidamente. Yo, bueno, llevo Austin Macho, que es una tienda, bueno, creo que todos los que estamos aquí ya casi que todos lo conocéis, es una tienda de arte y libros. O sea, nosotros trabajamos con lo que es arte principalmente local y luego, bueno, pues somos librería más orientada a tema diseño e ilustración y todo lo que, bueno, incluso cerámica local, llevamos, bueno, pues todo lo que es tema de joyería y tal y eso, trabajamos con muchísima marca andaluza. Principalmente ilustración es el punto fuerte nuestro. Y bueno, pues realmente la tienda online surgió hace como, a lo mejor creo que llevamos con la tienda online como 3 o 4 años. Esta tienda lleva 6 años y la tienda online lleva como 3, creo. Y bueno, la tienda online, la verdad es que yo nunca le había dado tampoco mucho énfasis porque realmente tampoco funcionaba demasiado bien. Pero bueno, el tema es que fue a raíz del confinamiento, bueno, pues empezamos a meter mucha caña, sobre todo con el tema online, porque empezamos a tener mucha repercusión en redes y vimos que, bueno, que realmente, o sea, la tienda al final tenía que tener otro escaparate que no era, lógicamente, el que no se podía usar, que iba a ser, pues, las redes sociales, o sea, principalmente las que manejamos nosotros, principalmente Instagram y Facebook. Pero bueno, porque va enlazado, Facebook tampoco nos funciona a nosotros demasiado, demasiado bien. Y se le empezó a dar pues mucha caña a la tienda online. O sea, renové toda la tienda online, metí todo el producto y a partir de entonces más tarjetas regalo, que eso funcionó muy bien. Y a partir de entonces sí es verdad que el tándem mucha red social funcionó muy bien con mucho producto en tienda online. Entonces, bueno, conforme se iban metiendo productos en la tienda online, se iban subiendo los productos a Instagram y es verdad que empezamos a funcionar muy bien. Al punto de que ya, bueno, una vez que ya hemos recuperado desde mayo del año pasado, que se recuperó una situación más o menos normal, la tienda online ahora mismo, pues casi que supone pues te diría que casi el 40% de la facturación que llevamos nosotros aquí. Tenemos la opción de recogida en tienda también, y la verdad es que se funciona bastante, bastante bien. ¿Y cuál es vuestro cliente objetivo? Porque tendréis que tener una segmentación, al ser una tienda tan específica, tendréis que tener una buena segmentación. Pues realmente el cliente potencial nuestro suele ser, bueno, pues una persona que tiene una cierta inquietud por temas artísticos y tal. Y bueno, en rango de edad, pues entre los veintipocos y los 50, pues más o menos viene siendo un poco ese el segmento de edad que nos funciona muy bien a nosotros. Pero vamos, principalmente es eso, el personas, bueno, pues que, bueno, realmente, a ver, o sea, que tengan inquietudes artísticas, pero bueno, que realmente nosotros vendemos libros de todo tipo. O sea, que si tú me encargas un libro, aunque yo no lo traiga aquí, pero por lo general te lo traigo en 2 días. O sea, que entonces al final, por ahí también hemos tenido, con la rapidez a la hora de traer los libros, hemos tenido también hemos ganado mucho, mucho cliente por ahí. Entonces, realmente, por ahí mismo, clientes potenciales, bueno, pues personas que les gusta la literatura, que les gusta eso, el tema de arte y sobre todo. Bueno, pues personas que están más concienciadas con lo que es el comercio local, la ilustración cordobesa y lo que es, bueno, por darle caña a lo que son todos los artistas que tenemos aquí en la zona. Y los artistas también tienen sus propias páginas web. ¿Cómo rivaliza esto con las ventas online de vuestra tienda? Pues de hecho, mira, hay realmente no tenemos, o sea, no hay rivalización realmente, porque muchos de los artistas de aquí de Córdoba, por ejemplo, ellos no tienen página web. Entonces, yo lo que hago es que lo único que les pido, pues eso, que me pasen una foto de la obra para que yo las pueda subir a la nuestra.
Y nosotros le damos un escaparate también a muchos artistas que ahora mismo, bueno, pues ellos tienen a lo mejor unas páginas montadas en Behance o tienen ahí montado su portfolio, pero que no tienen venta por web, porque bueno, siempre a lo mejor pues le da más reparo el tener que, bueno, eso, el tener que facturarlo, el tal, porque bueno, ya sabemos que las condiciones de facturación son complicadas para personas que están empezando. Entonces, bueno, pues nosotros le damos un escaparate a esos artistas y la verdad es que, bueno, bien. Y luego hay muchos artistas también que ya tienen sus páginas web, pero bueno, o sea, no hay rivalización, de hecho, al contrario, lo que tenemos es mucho apoyo, porque si ellos a lo mejor ya han terminado de seriar unas láminas y a nosotros todavía nos quedan esto, que a ellos les piden alguna, pues tenemos la opción de poder mandársela o nos redirigen al cliente directamente para que nosotros le hagamos el envío del trabajo en cuestión. Has hablado antes de una reinvención en el confinamiento y de prestarle más atención a lo online. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué estrategia usaste? Pues básicamente fue la misma que teníamos antes, lo que pasa es que fue dedicarle mucho más tiempo realmente, porque al final, claro, cuando te metes en lo que es la vorágine diaria de meterte en temas de venta, qué tal, pues al final llega un momento en el que el online lo tienes ahí un poco abandonado, pero porque no te da tiempo. Entonces, claro, pues al tener tanto tiempo para estar en casa y ver que tu única vía de venta iba a ser lo que es la plataforma online, pues al final le dedicas muchísimo tiempo a eso, o sea que al final es tiempo, o sea, lo único que se le ha hecho. Luego, verdad que la página web sí que es cierto que, claro, al dedicarle tiempo, pues bueno, se cambió tipografía, se cambió la web, se ordenó de otra manera, se metió mucho más producto, por ejemplo, los libros que antes no estaban. Ya incluso trabajamos con magazine que también están metidos, magazine de tema diseño y tal, que también están metidos ahí. Puede dedicarle tiempo, básicamente. O sea, dedicarle más tiempo a lo que es la red, a Instagram y a la online. Y es verdad que ya una vez hecho, cuando yo luego se ha vuelto a funcionar y ya hemos tenido un trasiego normal en tienda, cuesta mucho menos trabajo, porque ya más o menos se va manteniendo un poquito la rutina de subir tu publicación cada dos o tres días, va subiendo una publi, intentar que todos los días haya algún story de algo, de novedades, de tal, y se mantiene a la gente un poquito enganchada, también, claro, funciona lógicamente. Teniendo un negocio presencial y online, ¿cuál supone ahora mismo el mayor porcentaje de ventas? A nosotros siempre el presencial, siempre. O sea, al fin y al cabo, somos una tienda de barrio, o sea, que somos un comercio local de Córdoba y la clientela nuestra es gente de Córdoba, o sea, fundamentalmente, que podrá ser lo que te comentaba, el 60% de la clientela. Luego sí es cierto que a raíz de eso, del tema online y darle mucha caña a redes y trabajar también con muchos artistas, que a lo mejor solo tenemos nosotros, cosas que solo encuentras aquí, vendemos bastante fuera, o sea, se vende mucho, joder, incluso a ciudades como Barcelona, Bilbao, a Valencia, Málaga, Sevilla, incluso te diría que Madrid se vende algo también. Estoy contando un poco los últimos envíos que me acuerdo, ¿no? Pero que se vende sobre todo eso, y mucha recogida en tienda, fundamentalmente te digo. La recogida en tienda la cuento como algo local, no lo cuento como algo online. Y por eso te digo que puede ser el 60%. Bueno, ya estamos terminando la jornada contigo, ya eres nuestro último ponente, entonces te va a tocar a ti darnos a los empresarios y empresarias que nos están viendo, ¿qué consejo les darías si están comenzando con su tienda online? Pues, a ver, realmente, consejo, pues es que yo creo que esto también tiene un factor importante de bueno, no te voy a decir suerte, pero sí que realmente, bueno, que el contenido que tú subas, pues bueno, que sea acorde. Bueno, realmente, mira, pues sí, que le dediquen tiempo, que tengan paciencia, sobre todo porque te digo, nosotros llevamos mucho tiempo con la tienda online y ha empezado a funcionar bien desde el año pasado. O sea, que sobre todo que tengan tiempo y paciencia, que sean constantes, que no dejen por el hecho de que este mes no tengas ventas, el otro tampoco, qué tal, que no lo dejen. O sea, sobre todo que cuiden la fotografía, que eso es principal y fundamental, la fotografía. Yo eso es algo que lo llevo siempre a rajatabla. Que sea fotografía cuidada, que el producto esté bien enfocado, que se vea bien, que tenga un contexto. Pues eso al cliente le gusta. Y ya está, o sea, principalmente eso, que le dediquen tiempo. Si con tiempo y constancia, yo creo que al final la tienda online, si eres muy pesado en redes y siempre rediriges a tu página y siempre rediriges al producto, las ventas salen solas. Pues muchísimas gracias, Rubén. Muchísimas gracias a todos los ponentes que hemos tenido a lo largo de la mañana de hoy. Y a todas las personas que nos están viendo, a la Organización de Desarrollo de Rural de Medio Guadalquivir, a Diputación de Córdoba y Prodeco, todas las asociaciones locales que nos han acompañado
en esta jornada. Y nosotros terminamos ya hoy y nos vemos en la próxima.